hoy es primero de mes, primero de septiembre, Día de la Patria. Ay, qué medio los de que están allá en México, en las United Mexican Cities Chilanguenses. Yo también soy chilanguense, entonces no se preocupen si yo les digo que son chilangos. Somos chilangos, no importa. De feños. Pero bueno, cuando uno vive en provincia se acostumbra a decir que la Ciudad de México y el Estado de México es México. ¿A dónde vas? A México. Bueno, ¿qué estoy hablando de México? No sé, pero hoy es primero de septiembre y todos los días primeros tenemos que limpiar nuestra energía. En las manos, vamos a desbloquear las manos. ¿Cómo vamos a desbloquear las manos? Vas a poner un vasito con agua, simple, sin absolutamente nada. A cargar al sol, si no hay sol, dejan un ratito, como 2 horas en la intemperie, y luego le pones sal de grano. 7 cucharadas es mejor. La sal de grano la puedes bajar en mi página de YouTube, en Lourdes Penieto. Está una oración que se dice a la oración al Rey Salomón. ¿Sí? Sí, creo que sí. La oración, sí, es la oración al Rey Salomón. Agarras la sal de grano, le rezas la oración y pides que te dé protección, abundancia, tranquilidad y felicidad. Le pones esa sal, las 7 cucharadas, la dejas otras 2 horitas en la intemperie o en la ventana que le dé el solecito o los rayos del día. Y te vas a lavar las manos cuando ya pasen las 2 horas y vas a empezar a aplaudir, a chasquear y a decir que la abundancia en este mes va a venir a tu vida. No te secas las manos hasta que esas manos se secan completamente con la actividad del movimiento de las manos. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Abrir los chakras que tenemos en las palmas de las manos. Aquí tenemos unos pequeños chakras. Uno da y el otro recibe. Entonces, cuando tú das y recibes, todo se vuelve en armonía. ¿Vale? No se olviden de hacer esto. Es muy padre. Es tranquilizante. Ah, la otra recomendación es, si eres católico y es el día de la, ¿cómo se llama? A los santos que hay que rezarles, creo que es la Trinidad. Hoy es el día para rezar, para que te den la abundancia. Compra una velita blanca y después de hacer eso de la sal, prendes la velita blanca, ponla chiquita para que tú pidas porque no te falte techo, porque no te falte que comer, porque no te falte con qué divertirte y que tengas absolutamente la energía todo el mes para seguir adelante. Acuérdate, dar gracias, tenemos salud, tenemos vida, estamos respirando, si estamos enfermos vamos a salir adelante. Te quiero mucho, haz eso el día de hoy, sal en las manos tu vela blanca y agradece tu vida. Bye, chicos.